Hola, soy Jokercero, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores definitivos les traigo el review del sexto episodio de Mahou Soyosai. Y bueno, parece que al fin ha empezado el modo supervivencia en todo este asunto. Las cosas se han puesto un poco más serias, más de lo que yo esperaba. Y si bien estoy subiendo este video más temprano de lo normal, es porque, como saben, hoy es 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, y mañana es el Día de las Madres. De mi parte, un saludo a todas las madres que están ahí con ustedes. Quiéranlas, ámenlas, denles cariño, ya estén o no estén con ustedes. Del mismo modo a esos padres que cumplen el rol doble y a todas las mujeres que hacen el papel de madre, que tengan un feliz día a todas ustedes. Y bien, con respecto a este capítulo, tengo un mal presentimiento de prácticamente todo. Vamos a explicarlo parte por parte, así que no me demoro más y me apresuro para alistar los preparativos en mi casa. Y dicho esto, ¡empecemos! Y el capítulo comienza con esta nueva Loli Albina. No sé si es tan Loli como creo, pero bueno, está ella mirando a Shioi en su estado crítico y va a usar su cúter o bisturí mágico. Y vemos sangre. Mal presentimiento desde un inicio, puede ser. Llegamos a la escena importante. Nijimin ha entrado a casa de Aya. Y bien, lo del ship, chicos, lo que mencioné en el capítulo pasado, era una broma. No esperaba que en serio pasase, pero vamos, que esta pareja no está tan mal. Ambos son igual de falsos y mentirosos y tienen la cara de loco desquiciado que solo quiere hacer sufrir a Aya. La cuestión aquí es, ¿el hermano de Aya sabrá algo acerca de las chicas mágicas? Porque por lo que hemos llegado a ver, él menciona el sitio de Mahou Soyosai, por lo que siento que al menos ya tiene una idea de la existencia de las chicas mágicas y sospecha de que Nijimin obviamente sea una, e incluso menciona que intentará utilizarla, y no me sorprendería ya que ahora la tiene en la palma de su mano. Y al fin vemos a la nueva chica mágica Kosame Amagai, la cual tiene el poder de curar por medio de su sangre. Y sí, también está un poco mal de la cabeza ya, porque es que en serio parece que Aya y Atsumura son las únicas que no están en este estado de locura extrema, pero entendamos que Kosame tiene una enfermedad, así que es comprensible, y es por esto que ella toma bastantes pastillas o píldoras o lo que sea. Y bien, si me doy cuenta ahora, en el review anterior no me había fijado que Nana era el admin que les dio los poderes a Aya y a las demás, pero sorpresa, hay más administradores. Bueno, no es tan sorpresa porque desde el opening anterior se sabía. Y la cuestión, Kosame recibió sus poderes de un administrador diferente, incluso su varita tiene alas de demonio en lugar de alas de ángel como las que ya habíamos visto hasta el momento. Aya y Atsumura despiertan gracias al poder de Kosame, quien junto a Shioi empiezan a dar las explicaciones que tanto esperamos. Unas cuantas imágenes de otras chicas mágicas, y aquí viene lo bueno: empieza la explicación de la tempestad, un evento gigantesco donde este mundo se destruirá y se abrirá uno nuevo, y gran parte de la humanidad morirá. Y que queda poco más de 3 días para que ocurra. En cuanto a las chicas mágicas, deben ofrecer sus varitas con la mayor cantidad de energía negativa, y para ello tienen que hacer cosas malas, ya que la varita automáticamente va a absorber esta energía negativa. Y entre otras palabras, tienen que matarse entre ellas para asegurar su supervivencia. Y atando cabos por aquí y por allá con respecto a las cosas que se dan, llegan a la conclusión de que el plan en sí era que ellas murieran desde un inicio, por lo que empiezan a actuar para impedir todo esto. Pero hay otro obstáculo: los admins saben que pueden hacer algo, por lo que ellos mismos van a empezar la cacería de chicas mágicas, lo cual sí me sorprendió un poco. Yo pensé que enviarían cazadoras mágicas, pero que ellos mismos vayan a matarlas ya me parece algo que da más miedo, como se puede apreciar. Pero vamos al plan de las chicas: van a atrapar a un administrador, lo cual es una locura, pero ¿por qué no intentarlo? Además, como vimos en el primer capítulo, presiento que el admin que van a capturar va a ser Nana, y de igual manera siento que esto no va a terminar muy bien. Incluso Yatsumura menciona las palabras un poco más, como si supiera que no le queda mucho tiempo de vida, y francamente eso no me gusta. El grupo se separa, imagino que Kosame está reclutando más chicas mágicas antes de que las maten a todas, mientras Aya y Yatsumura buscan las varitas. No sé, no me da buen presentimiento todo esto, estar sin varitas y con los admins ahí afuera. Cualquier cosa puede pasar. Yatsumura se queda en casa de Aya y se examinan los cadáveres de otras chicas mágicas, y de nuevo aparece este tipo que siento que va a tener un papel muy importante, y tremenda troleada si no será así. Al menos que dé un aporte, porque no entiendo por qué la necesidad de pintar a un personaje con un diseño que resalta mucho. Y a la parte final vemos varias chicas con el uniforme de colegio de Aya, supongo yo. Tal vez sean chicas mágicas o tal vez solo sean simples estudiantes. La cuestión es que están todas muertas,
Y ahí al fondo hay otro nuevo personaje que también mete mucho cuidado. La pregunta es si en verdad es una chica mágica ordinaria o una cazadora mágica o qué rayos es, porque no parece ser una típica chica mágica con un poder inferior, más bien parece que fuera alguien que pudiera darle lucha a los admins o alguien superior incluso. Pero en fin, nos dejan con esta intriga. Y aparte de qué es lo que va a hacer el hermano de Aya y la cacería de chicas mágicas, no me van a dejar descansar bien este fin de semana. Pero en fin, este capítulo ha sido bastante interesante y eso es todo. Eso es todo lo que hemos podido ver. De nuevo, chicos, mandarles un saludo por el Día de las Madres. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esto les haya gustado. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense todos. Fuertes abrazos, muchos besos. Saludos y adiós.